Amigas, amigos, muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo les va? Aquí estamos ya en la mitad del mes de abril de este año 2021. Pleno otoño, con el cuidado que debiéramos tener en relación a los momentos difíciles que nos toca atravesar no solo a los argentinos, sino a todos los habitantes del planeta, muy especialmente a Occidente. Y claro, como ustedes comprenderán, me estoy refiriendo al coronavirus, que ya tiene variantes peligrosísimas, muy contagiosas, algunas, dicen los científicos, letales. Para hablar sobre este tema, tendríamos que hacer varias mesas redondas en la Argentina y estar abiertos de corazón, de espíritu, de la cabeza, para ver si entre todos sabemos luchar contra este mal, que no es otra cosa que cuidarnos para cuidar al otro, al prójimo. Prójimo es uno, es el que está más cerca, ¿no? El que está más cerca mío, suyo, de ustedes, es cada uno de ustedes. Por lo tanto, debemos amarnos, cuidarnos, para cuidar a los demás. Esta es, entiendo, la manera más importante de alejarnos de este virus que afecta la salud de cada uno de nosotros y por ende lastima, destruye y hunde nuestra economía. ¿Cuándo vamos a entender que para tener una economía floreciente, para darle trabajo a la gente, para salir de la situación compleja desde el punto de vista económico que sufre la patria, la República Argentina, debemos priorizar la salud? No es un tema de salud o economía. Priorizar la salud significa lo siguiente: cuidarnos para no ser transmisores de este virus que paraliza sectores de las fábricas, de las industrias, de las empresas, de los comercios, es decir, de todos aquellos grupos de la sociedad que son los que generan las riquezas que el país necesita. Pero claro, la gente se queda sin trabajo. Es tan difícil entender que si no nos cuidamos, que te fuiste de joda, tomaste de más, y bueno, y vas al otro día a la fábrica porque estuviste sin barbijos, con amigos, y contagiás a tus compañeros porque de pronto tienes el virus de manera que nadie lo nota, ni vos notas que tienes el virus, y contagias. Y por ende, ese sector de la fábrica al que perteneces deja de trabajar, deja de producir, y de pronto paraliza la fábrica. Esto pasa en la industria. Pasan las empresas, pasan los comercios. Entonces esto de discutir salud, economía, no hay economía posible si no tenemos cuidados de la salud. ¿Eso qué quiere decir, Jorge? ¿Que usted está de acuerdo con el confinamiento, con que cerremos todo? No, yo no estoy diciendo eso para nada. Al contrario, pero para que no se restrinja la libertad, como dicen algunos, de vivir, al revés, para que no se tomen todas esas medidas y que tengamos que estar todos encerrados, bueno, señoras y señores, debemos tener la capacidad de amarnos profundamente para no llevar el virus a nuestros lugares de trabajo, a nuestras escuelas, a nuestras fábricas, industrias, empresas, a nuestras familias, que esto es tan problemático y tan serio, especialmente cuando ese virus lo traen a nuestras casas nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros sobrinos o nuestros amiguitos del barrio. Sin pensar en los mayores, sin pensar en nuestros seres queridos. Bueno, es cierto que algo lamentable le ha ocurrido a la sociedad argentina. Cuando ahora en Francia está todo cerrado,
En varios países de Europa hay confinamiento. Cuando la situación se agrava, reitero, cuando se toman todas estas medidas, especialmente, atención, en Occidente, Asia está mejor, ya se los dije la semana pasada, estoy por leer un libro muy interesante, solamente a través de un artículo en La Nación pude interiorizarme del pensamiento de un filósofo chino muy brillante, muy reconocido en el mundo, que ha escrito este libro y que pienso comentárselo a cada uno de ustedes. La síntesis es que él dice que es en Asia no solamente no ha proliferado o han podido cercar al virus, al coronavirus, no solo porque cuentan con los adelantos científicos, tecnológicos y el dinero, si ustedes quieren, sino porque, dice este filósofo, que jamás a un joven se le ocurriría irse de joda, salir y llevarle a sus abuelos, a sus padres, el contagio del virus para matarlos. Para matarlos. Eso no está en la mentalidad asiática, porque fundamentalmente reina en esas sociedades soberana la familia, por sobre todas las cosas. De manera que, ¿qué le pasó? ¿Qué nos pasó a los argentinos? ¿Qué nos pasó que hemos perdido, primero, en una gran mayoría de casos, la familia? ¿Qué pasó? Que hemos destruido la familia. Que ya no están los tíos, los primos, los abuelos, los padres, los hijos, los sobrinos reunidos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué pasó con esta sociedad nuestra que alguna vez, y no hace tantas décadas, teníamos, como se puede documentar, un sentido de familia, de respeto por el maestro, por el policía, por los abuelos, por los padres, por los hijos, por los niños, por los vecinos? ¿Qué le pasó a la sociedad argentina? Ah, dirá usted, Jorge, todo lo pasado fue mejor. Bueno, mirá, querido o querida, en 1956 la sociedad argentina sufre una epidemia terrible, terrorífica, diría yo, que fue la poliomielitis. Parálisis infantil, para que entiendas de qué se trata. Te puedo asegurar que no había en la ciudad de Buenos Aires, un cordón de la ciudad de Buenos Aires, un árbol de la ciudad de Buenos Aires, que no estuviese pintado de blanco. ¿Por quién? ¿Por el gobierno de la ciudad? No, por la gente. Era el sentido de comunidad. Era el cuidado de tus hijos, de los vecinos, de tus abuelos, de todos, para no contraer tamaño mal la poliomielitis, la parálisis infantil. Fue en el año 56, hace bastantes años, tantos. Es decir, había un sentido de comunidad. Pero ustedes pueden preguntarles a sus abuelos, a sus padres, a ver si hace 50 años un hijo le iba a faltar el respeto a los padres, o a los abuelos, o al maestro, o al policía. Siempre cuento yo, cuando era un niño, allá en la calle Coronel Pagola y Alagón, en la parada del tranvía 8 y 23, y ese niño que era, vendía diarios, se le decía Canillita, y subía ese niño al tranvía, gritando, tratando de vender los diarios de esa época, El Mundo, Crítica, no sé si era, la revista El Gráfico, Antena para las Mujeres, o Patorucito. Yo iba a trabajar por Patorucito, para que me paguen con Patorucito, además de un café con leche con 12 medialunas en el café Río de Oro, frente al puesto de diarios de Avenida Alplate y Chiclana. Ese niño veía de 8, 9, 10 años, como cuando subía una mujer, no una mujer embarazada, esperando un niño, no un anciano, no un enfermo de discapacidad, una mujer. Se paraban 30 tipos, iba a decir,
30 seres humanos se paraban como resortes para darle el asiento a esa mujer. El respeto, ¿no? Ni hablar, repito, a una señora embarazada. Era capaz de agarrarse a trompadas para darle el asiento. No era necesaria una ley, no sé si está todavía, que en la primera fila, en el primer asiento del colectivo o del tranvía, una chapa que decía asiento para discapacitados. No era necesaria tamaña ordenanza, si usted quiere, o tamaña orden o sugerencia, tamaña vergüenza. Esto es algo pequeño, pero enorme para demostrar lo que digo. El sentido de comunidad, el respeto por el otro, la valoración de la vida en sociedad, el sentido de convivencia. ¡Qué abajo nos venimos, Dios mío! ¡Qué decadencia moral, intelectual, espiritual por la que atraviesa la sociedad argentina! Hoy hay recontras y reverendos pelotudos que están alterados por algo, una medida que adoptó el gobierno que para mí es muy pequeñita y no va a arreglar nada, como es que en vez de estar jodiendo de 0 a 6 de la mañana, estés durmiendo y te dediques a trabajar. ¿O acaso tu niña de 4 o 5 años te ha pedido a las 3 de la mañana salir de tu casa para tomarse un whisky? ¿Nos hemos vuelto tan pelotudos? ¿Qué nos pasa, Dios mío? ¿Qué nos pasa que hemos perdido el respeto por el otro? Yo no estoy diciendo, reitero, hay que cerrar todo. Aunque cuando llegue el momento, que espero que no llegue, por culpa de cada uno de nosotros, los que formamos parte de esta comunidad argentina, no hagamos lo que debemos hacer, que es ponernos barbijo, mantener la distancia prudencial, cuidarnos para cuidar la vida de cada uno de nosotros. Y cuando cuidamos la salud, ¿se entiende esto? Estamos cuidando la economía, que es la que necesitamos. Necesitamos trabajar, claro que necesitamos trabajar. Necesitamos salir de la miseria que vive Argentina. Necesitamos crecer y estamos creciendo. Me duele en el alma, me lastima, me da bronca, me enferma que destruyamos la economía porque no cuidamos la salud. Es lamentable porque estamos creciendo. Hay un récord en el campo y en la agroindustria. Un récord en las exportaciones. Hay muy buen trabajo con la producción de autos. Ha aumentado en muchos casos hasta el 180% la producción. Empezó a moverse la industria de la construcción. ¿Por qué carajo tenemos que estar viviendo lo que vivimos cuando estamos saliendo para terminar con esa vergüenza y dolor nacional que es tener el 42% de pobres, que el 40% nos dejó Macri, que entregó la Argentina con una deuda fenomenal, reconocida la misma hasta por el propio Fondo Monetario Internacional, que es impagable? Nos destruyó Macri. Y ahora encima la pandemia. Miren, en Mendoza gobierna el PRO. Y en Mendoza, mientras el PRO, es decir, el partido opositor que debiera acompañar todas las medidas del gobierno actual, olvidándose de la política hasta que vengan las elecciones. Porque es un tema de salud, porque es un tema de vida o muerte, porque es un tema que tiene que ver con la economía de la Argentina. No, estos señores se mandaron un comunicado que es contradictorio al máximo con la medida que tomó Mendoza, un gobierno del PRO, donde Mendoza, si salís fuera de los horarios permitidos, te van a aplicar 10.000 pesos de multa. ¿Cómo dijo? 10.000 pesos de multa. ¿No es nuevo en la Argentina? Sí, en la Argentina es nuevo. ¿Qué harían si lo hubiese hecho el gobierno nacional? ¿Está haciendo usted, Jorge, una defensa del gobierno nacional? Para nada. Estoy diciendo, ¿qué dirían ustedes? Bueno, acá 10.000 pesos moneda nacional. En España, en Francia, que se dio en Europa,
hasta 6.000 euros. 6.000 euros, ¿entiendes? Hacé numeritos por si haces contravenciones que tienen que ver con la salud de la gente y con la economía de esos países. Creo que fui bastante claro. Un poco efusivo, tal vez. No puedo ser de otra manera. Los jóvenes adolescentes, los que tienen hasta 20 años, aunque hay pelotudos de 40, digámoslo, cuiden las vidas de sus padres, de sus abuelos. Hagan un pequeño esfuerzo. Cuiden en la escuela, la fábrica, la empresa, la industria, el trabajo que se necesita más que nunca. Contribuyan, chicos, con la sociedad de la que forman parte. Olvídense de la discusión, por ahora, política. La oposición, que se deje de joder, que contribuya con el gobierno, por lo menos hasta el 2023, la sociedad después dirá aquello que entiende le conviene a cada uno de nosotros. Ahora, a trabajar todos abrazados. Miren, después de esta nota, les voy a hacer conocer algo que tal vez ya lo saben. Un reportaje que hizo una periodista alejada, alejadísima del gobierno, porque las hay. ¿Vio que hay una farandulera que hace de periodista que toma la bandina en cámara? Hay tanta gente infame. Hay tanta gente infame en los medios de comunicación. Tantos cómplices antivacuna, antipatria, anti todo. Que Dios lo perdone a todos aquellos, como la señora Carrió, yo no lo perdono, que dijo que la vacuna de Gamaleya, la que el día jueves pasado Alemania decidió producir y tener un contrato con Gamaleya, con Rusia, por esa vacuna que está ahora actuando como salvavidas de los países que menos tienen. Lo mismo que la vacuna china. También Francia, es decir, Francia y Alemania van a producir la vacuna de Gamaleya, pero además ya tienen contratos para comprarles esa vacuna. Y aquí es imposible no reiterar el nombre de Carrió, que dijo que era veneno, que la tomaran el presidente, que sea usted, los gobernantes, así se mueren, porque era veneno, o que la tomáramos todos aquellos que pudiésemos haber votado a este gobierno. Ay. Te presento ahora algo positivo. Un matrimonio de estudiosos, de gente inteligente, de gente que contribuye con sus conocimientos tecnológicos, con sus esfuerzos, con todo a que el campo, la industria, la agroindustria siga generando las divisas que el país necesita. Atención, país. Julián, joven ingeniero agrónomo de nuestro país, es un placer que te hayas prestado a este reportaje. Muchísimas gracias de todo corazón. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un placer y un gusto compartir con ustedes este momento. Te invitamos, queremos informarnos sobre el acontecer de tu empresa, tan importante para el campo, para la producción de alimentos, para el cuidado del medio ambiente, que cuentas con la alta tecnología vos y Lara, tu socia, en la vida, ¿no? Y en la empresa. Bien, quiero preguntarte, ¿dónde naciste? Sé que sos misionero, ¿no? Sí, soy misionero. Soy nacido en Oberá, en el interior de Misiones. Me crié en Posadas y, bueno, estudié en Buenos Aires. Y los primeros 10 años de carrera lo hice en Córdoba. Así que tengo un paseo interesante por todo el país. Ah, sí. De la tierra colorada fuiste al centro geográfico de la patria, palabra que no se usa más, de la docta. Y después viniste
a este Buenos Aires. Pero bueno, venís de la Tierra Colorada. ¿Dónde hiciste la enseñanza elemental, la escuela primaria, joven ingeniero? Acá en Posadas. En Posadas. En Posadas. Muy bien. ¿Y cómo era ese chico, estudiante? No, normal. Promedio, digamos. Hacía todo lo que tenía que hacer, hacía los deberes, cumplía. Soy el cuarto después de tres mujeres, tres hermanas mayores, con lo cual ya tenía una guía, ya sabía, ya mamaba las cosas antes de que me pasaran, así que no, fue bastante natural para mí todo lo que me tocó en la vida, por suerte. Y bueno, muy apoyado por una familia siempre presente y unida que me permitió llegar hasta inclusive la vida universitaria sin necesidades mayores, sin problemas, con el pan en la mesa, así que por suerte dichado con eso. Qué lindo, ¿eh? El hermano menor de tres mujeres, el niño mimado de la familia. No tengo dudas. Bien, y ¿recordás alguna maestra de la escuela primaria por si está viendo y se muere de emoción? Sí, bueno, la de tercer grado, Noni, después que nos acompañó cuarto y quinto también, pero principalmente ella, sí, me acuerdo. Te sorprende esta pregunta, se la hice a Leloir, que fue mi primer reportaje cuando era joven, le pregunté lo mismo, y a varios, cuando te metas en YouTube, vas a ver, este tipo pregunta esas cosas. ¿Y la enseñanza media dónde, Julián? La empecé en el Liceo Naval, en el Menotti Storni, acá en Posadas también, y después lo terminé en un colegio privado el último año. Y la verdad que el colegio secundario fue donde tengo la mayoría de mis amigos, me traje todos los amigos de ahí, de cualquiera de ambos colegios. Así que nada, fue una etapa muy linda de crecimiento, de desarrollo, que siempre llevo conmigo porque tengo todos mis amigos de esa etapa. Qué lindo eso. Supongo que la disciplina te debe, o no, pero espero que sí, marcado. Sí, el Liceo Naval te ayuda a formarte como persona, obviamente, como hombre, a los 13 años, te marca otro camino, te indica otro rumbo, te ayuda a evaluar distintas algunas cuestiones de la patria, como decía Juan hace un ratito, a valorarlas diferente, sin necesidad de inculcarte una cuestión militar y de fanático. Agradezco muchísimo haber tomado esa lección cuando era chico y haber ido a ese colegio, porque bueno, es bastante único la formación que se tiene ahí. Bueno, no sos ni almirante, tal vez sos el capitán, compartís la capitanía de este barco que es tu empresa, con Lara, el amor de tu vida, seguramente. Bueno, eso ya vamos a llegar. ¿Y la universidad entonces? La universidad fui a la UBA, fue en Buenos Aires. Mis hermanas ya estudiaban, estaban viviendo allá y estudiando, entonces, bueno, fui, ya había un lugar donde vivir y demás, y mis alternativas eran o Corrientes, que me quedaba más cerca, o Buenos Aires, donde ya teníamos, estaban mis hermanas, ya había un departamento, podía ir con ellas, así que bueno, de Buenos Aires. Y ahí hice en 5 años las carreras y por suerte también un muy lindo momento, una etapa para conocer gente con la que mucha gente con la que trabajo hoy o me vinculo hoy, gracias a haberlos conocido y haber transcurrido con ellos la carrera universitaria, que también es una formación que a mí, por lo menos, me sirvió muchísimo para el desarrollo profesional mío. El prestigio de la Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Agronomía en particular, donde hay que estudiar, y muchas materias, entre paréntesis, para muchos jóvenes difíciles, pero que ayudan a transitar distintos caminos, en este tema de la agronomía. Fuera de cámaras te recordaba contigo a Jacinto Burgos, un ingeniero agrónomo de prestigio internacional que hace más de 30 años ya hablaba del cambio climático, decían que era loco, del
pero tenía prestigio internacional, recorría el mundo de la disminución de la capa de ozono, de, por ende, del recalentamiento de la Tierra, el crecimiento de la disminución de los polos, el crecimiento de los mares, bueno, toda la problemática que más adelante el tiempo lamentablemente le fue dando la razón a ese ingeniero agrónomo. Pero bueno, Alara Giuliani, tu querida esposa y socia, ¿la conociste en la universidad o dónde se conocieron? No, teníamos amigos en común en la universidad, pero la conocí mucho más adelante cuando yo trabajaba en Córdoba, en un acopio, desarrollaba servicios para una red de acopios de una empresa nacional, y allí, bueno, la conocí ya trabajando. Luego ella tuvo una empresa, se fue, y después, bueno, con el pasar del tiempo, el padre tiene campo, terminamos alquilando el campo, y empezamos a vernos de nuevo por esa vía. Empezamos a ir y ahí a salir y finalmente casarnos al tiempito. Y así que compartimos ya desde el 2011 nuestra relación. Y ahora el fruto de ese amor de Lara contigo, nos enteramos a través de este medio que hay una nena llamada Francesca. Sí, Francesca ya tiene un año y meses. Estamos todavía en plan de adopción con ella porque una vez que estamos adoptando, así que estamos en las últimas etapas, creemos, del proceso y nada, felices de haberla incorporado a la familia y esperando terminar este proceso que, bueno, son largos y pero hay que cumplirlos de los periodos de adopción, de evaluación y demás, que bueno, son parte del proceso y nada, ya creemos que en la última etapa, así que felices por tenerla. ¿Qué cosa? Mirá, hace años y está grabado que digo que no hay una obra de amor más grande, no existe, que el adoptar un niño. Y lo digo yo, porque no tuve padre. No hay obra de amor más grande que la que has hecho con Lara. Bien, veo que Lara, ingeniera agrónoma como vos, es muy apasionada, habla de, estaba leyendo acá textualmente, ¿no? Producimos alimentos, los alimentos de los primeros eslabones de la cadena agroindustrial, por tal motivo somos los responsables de cuidar nuestro suelo, nuestro ambiente y nuestra sociedad. Apasionada, inteligente como vos, seguramente estudiosa. Te digo, el Consejo Agroindustrial Argentino, que no desconoces, creado hace no muchos meses, 60 entidades, menos la rural, están todos agropecuarias del país, usando la cabeza, el corazón, la necesidad imperiosa de que Argentina tenga un rumbo para nuestro campo, ha hecho que tengan un proyecto extraordinario de llevar de 65 mil millones de dólares a 100 mil millones de dólares las exportaciones y generar 700 o 750 mil trabajos, personas para trabajar, puestos de trabajo, nada menos. Es decir, tener un norte. Bueno, llevan el proyecto a la vicepresidenta de la República. Llamativamente, para muchos sectores de la sociedad, los apoyó en todo, se los llevan al presidente de la República. En ese momento había problemitas con Vaca Muerta, ahora parece que Vaca Muerta está creciendo también, y el presidente dijo, no tenemos Vaca Muerta, está esperando, pero tenemos la Vaca Viva. De manera que esto tiene el aval para ir al Congreso del oficialismo, de la oposición y de sectores de los que vos formás parte y a quienes vos le entregás, contribuís, y lo vas a explicar muy bien, eso espero, para exportarle, exportar, venderle al mundo y generar las divisas que el país necesita para que la clase dirigente política destine definitivamente todo lo necesario a seguridad, salud, educación y justicia para todos. ¿Te quedó todo para vos? No hablo más. Bueno, sí, bueno, Lara ahí bien lo decía, nosotros tenemos un foco puesto en producir alimentos que entendemos que estamos en los primeros eslabones, pero eso significa que somos parte de una cadena y somos algo que probablemente en esa cadena después no se pueda mejorar, con lo cual lo que nosotros hacemos tiene que estar bien hecho. Lara se enfoca muchísimo en el bienestar animal,
y el cuidado de los, como dice ella, en el transcurso de la vida que finalmente nosotros terminamos comiendo, bueno, que tenga el respeto que se merece y se desarrolle, digamos, en un ámbito de cuidado real en su crecimiento. Y eso además colabora con el bienestar personal de la gente que trabaja con nosotros, con los animales. Y bueno, y yo dividimos las actividades, ella se encarga de la ganadería y tiene ese foco, estoy muy abocado a la agricultura. Y bueno, hace muchos años que trabajo en temas de implementación de tecnología en la agricultura, ya sea para nuestra empresa como para empresas terceras. Empezamos y viendo que obtenemos buenos resultados en nuestra producción de ciertas tecnologías y tecnologías que habíamos adaptado de otras partes del mundo y adoptado directamente en algunos casos. Y de esa forma fuimos viendo que había posibilidades de mejorar la productividad de los campos que manejamos y eso lo fuimos tratando de hacer expansivo a otras empresas. Entonces hoy nos enfocamos mucho en tratar de ayudar a la incorporación de tecnología en las empresas. Eso significa muchas cosas. Significa a veces tratar de tener alguna, hacerlo uno, digamos, ser modelo, tratar de mostrar que se puede. Eso es súper importante, eso lo hacemos en la producción nuestra. Acercar herramientas, entonces a veces tenemos una serie de representaciones de algunas tecnologías, principalmente muchas que tienen que ver con las herramientas que necesitan los ingenieros agrónomos para identificar y, como decía, nosotros utilizamos las tecnologías en el campo nuestro y eso nos ayuda a ser de alguna forma modelos, digamos, de cómo se pueden hacer las cosas. Y por otro lado, también tratamos de que otras empresas puedan incorporar las tecnologías y ahí lo hacemos por dos vías. Una es facilitar el acceso a herramientas que ayudan a diagnosticar mejor los campos, que ayudan a tomar mejores decisiones. Y por otro lado, la gestión del conocimiento. Entonces, la gestión del conocimiento nosotros la enfocamos a través de brindar servicios, también dar capacitaciones o directamente hacer lo que llamamos una consultoría de outsourcing, que es en realidad una palabra que viene de otras industrias, pero que es cuando las empresas quieren incorporar tecnología en su empresa y tienen que incorporar una persona, muchas veces no saben cómo elegirla, no saben cómo capacitarla y cómo desarrollarla para que sea la indicada para que dentro de 4 o 5 años maneje la tecnología de su campo. Estamos viviendo un proceso de digitalización del agro y ese proceso requiere de gente formada y esa gente formada a veces lleva mucho tiempo. Entonces, para ese camino, nosotros lo que hacemos es contratarla a nosotros, que trabaje con nosotros para esa tercera empresa y de esa manera está embebido en un ecosistema donde todos los días estamos en una empresa que ya es digital, ayudando a que otras se digitalicen. Así que abordamos bastante integralmente la incorporación de tecnología en las empresas. Y es un proceso que, como depende de cambiar la forma de trabajo, de cambiar la forma de pensar, son trabajos muy desafiantes porque es difícil cambiar la cultura de las empresas. Es difícil hacer que las empresas dejen de hacer algo que toda la vida creyeron o que es el modelo que les dio éxito hasta acá, probablemente. Y que lo cambien por un modelo que hay que validarlo, que hay que mostrarle que funciona, que hay que ayudarlo a que encuentren su rumbo y que además sea natural para ellos. Entonces, es un desafío muy grande. Nosotros, por suerte, hemos encontrado y hemos tenido lugar para que es una empresa bastante multidisciplinaria. En la empresa, obviamente, que tenemos contadores, como tienen otras empresas, pero hoy también tenemos coach de performance para que nos ayuden a que los chicos que se desarrollen en un ámbito más contenido, más efectivo y más eficiente, y que cuando vayan a otras empresas a trabajar les sea más natural y los ayude a cambiar eso. Tenemos diseñadoras industriales que nos ayudan a diseñar los procesos y a diseñar, a materializar muchas de las cosas que necesitamos. En el campo nosotros tenemos la soldadora y tenemos la chacarita con fierro porque siempre nos saca de paso. Pero entendimos que para terminar
de darle una vuelta de rosca a eso. Había que tener especializado, gente especializada que nos ayude y donde nosotros podemos mirar la solución, se rediseña alguna pieza, se rediseña alguna máquina, que nos ayuden a diseñar, diseñamos ahora unos soportes para sensores que van en el tractor, que si no, no había forma de ponerlos. Bueno, ese tipo de cosas la hemos profesionalizado y de alguna forma hemos ampliado el espectro de profesionales que trabajan en la empresa agrícola. Estamos con un proveedor que no trabaja directamente con nosotros, exclusivamente con nosotros, pero que nos ayuda en toda la implementación de tecnología. Entonces, tenemos servidores en nuestras oficinas centrales y como tenemos gente distribuida trabajando en Buenos Aires, General Rivas, en Suipacha, el norte de la provincia de Buenos Aires, y acá en Misiones, yo en este momento estoy acá, tenemos un servidor para que todos puedan conectarse y trabajar hoy más que nunca en este trabajo remoto que es necesario y que fue necesario por el último año que tuvimos. Pero en particular a nosotros nos sirvió muchísimo para ensamblar la empresa de otra manera y de conectarla de otra forma para que todos puedan hacer su parte del trabajo y que al final al cliente le llegue una sensación de que nada, es un solo producto, es una sola empresa y no importa si estamos en 10 lugares distintos, si estamos presentes en una misma oficina o estamos todos distribuidos. Creo que son esas cosas que uno a veces ve y lee de que son los modelos de las nuevas empresas y si son los modelos de las nuevas empresas que realmente son necesarias y traen soluciones. No son modelos caprichosos, dictatoriales, bajados de algún modelo exitoso de algún lado, sino que son cosas que al final terminan funcionando. Por ahí no son idénticas, o sea, no somos un paralelo de, no sé, de una empresa como Google, que tiene todo descentralizado, toda esa forma de trabajo tan creativa, pero no somos una empresa productora que está en un campo y que estamos encerrados ahí adentro y no tenemos contacto con nadie y producimos entregando el producto en la tanquera, digamos. Eso no es así. Cuando a veces erróneamente se quiere separar el campo de la industria. No hay campo sin industria. No hay campo sin industria y sin tecnología. No hay nada en el mundo. La ciencia, por ejemplo, con el COVID, se adelantó a la empresa en el mundo. Por eso ahora no tenemos la producción que debiéramos tener en el mundo de las vacunas. La ciencia adelantó. De manera que la tecnología, la industria, es fundamental. Y la energía, en el crecimiento. Bueno, en principio, Julián, ha sido un placer conocerte. Por ahora te mando un abrazo con el corazón y con la mente a vos, a tu querida esposa, Lara, a esa obra de amor que Jesús, Moisés, Buda, no sé, el sol o la tierra colorada les ha enviado. Esa obra de amor, la más grande, han realizado esta pareja querida que sos vos, Julián y Lara, Francesca. Qué lindo nombre, Francesca. Gracias. Bueno, Bueno, muchísimas gracias. espero poder dártelo en algún día personalmente y que no sea lejano. Me están invitando a distintos lugares de la Argentina que no voy a ir a pasear sino a conocerlos. Me llaman de muchos establecimientos agropecuarios que me he hecho amigos. No sé cómo voy a hacer para comer asado en todos lados, ¿no? Pero Me parece muy bueno, bien. tu saludo final, querido amigo. Muchas gracias por la invitación, gracias por tenernos en cuenta y por hacernos participar. Y bueno, esperemos pronto poder darnos un abrazo, darnos la mano, que bueno, tanta falta nos hace. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre, muchas gracias. La empresa Glimax está emplazada en General Rivas, partido de Suipacha, provincia de Buenos Aires. Allí desarrolla una labor agropecuaria. Se trata de una compañía que desde 2010 en su campo La Dorada aplica alta tecnología, sensores, mapeos y rotación agrícola para potenciar sus rindes. Glimax se centra en adaptar y adoptar procesos para emplear los insumos correctos, en el momento indicado y con la maquinaria adecuada.
Gracias a ello, en las últimas temporadas, en sus hectáreas, logró elevados picos de rendimiento en trigo. Conscientes de la importancia de la implementación de la tecnología en la agricultura, la firma expandió su horizonte de conocimiento hacia otras empresas. Actualmente, en paralelo a su producción, se enfoca en facilitar en terceros la adopción de tecnología en el sector agropecuario. A tal fin, desarrolla su tarea en forma integral, desde la prestación del diagnóstico a campo hasta la ejecución del trabajo mediante equipos propios. El punto de partida de Glimax es el estudio y análisis de las características del suelo a través de una batería de herramientas de alta precisión que aplica y pone a disposición de los productores. La compañía emplea y aprovecha la Local Data y la Small Data. Con ellas genera información particular y logra las mejores respuestas productivas y los ajustes tecnológicos puntuales para que cada productor pueda alcanzar el potencial sustentable de su campo, de su gente y de la tecnología que posee. Para la realización de la labor, la firma dispone de un servicio contratista con el cual brinda equipamientos como sembradoras, fertilizadoras y cosechadoras. Además, otorga consultoría y asesoramiento complementado con la capacitación en campo que brinda en la ciudad de Rivas. Junto a ello, los cursos de Glimax Academy están orientados a los procesos de incorporación tecnológica por parte de profesionales, productores y operarios del sector agropecuario. Glimax trabaja al servicio de las empresas, las ayuda a alcanzar el máximo potencial de sus campos. Asiste a la producción de alimentos en los primeros eslabones de la cadena agroindustrial. Por tal motivo, se siente responsable de cuidar el suelo, el ambiente y la sociedad. Entiende que solo hay una manera de producir alimentos, en forma sustentable. Una empresa que da soluciones, que capacita, que apuesta por los recursos humanos, que optimiza el uso de los equipamientos, que asiste y asesora a otras compañías, que aplica tecnologías de procesos para mejorar la producción de alimentos. Desde 1987, Geosistemas SRL provee instrumental de precisión de prestigiosas marcas del mundo para topografía, construcción, minería, petróleo y gas. Somos pioneros en agricultura de precisión con soluciones tecnológicas innovadoras y eficaces que mejoran el rendimiento de la gestión agrícola, reducen costos y protegen al medio ambiente. Geosistemas, el mejor aliado de Glimax para sus producciones agropecuarias. Grupo Ferrari, un grupo industrial integrado por empresas cuyo objetivo es potenciar la cadena productiva para alcanzar altos estándares de eficiencia en servicios agropecuarios, acopio de cereales, agronomía y agronegocios, con equipos de trabajo que priorizan la mejora continua como mecanismo de desarrollo humano y satisfacción integral de los requerimientos de cada cliente. Lo mejor de estar en tu casa es sentirnos parte de tu familia. Acompañarte en muchos de tus momentos. En la cocina, conquistando nuevos horizontes. Y en la mesa, alimentando los corazones. Hoy nos vemos desde lejos, pero nos acercan algunas sonrisas. Gracias por abrirnos la puerta. Vos y nosotros sabemos que vamos a seguir juntos, porque entre todos, todo es posible. Coto,
Yo te conozco. Hospital Alemán, el único que usted elegiría sin dudar. Cuidar el agua nos asegura el futuro. Es un mensaje de la Federación Nacional de Trabajadores de Obras Sanitarias, FEMTOS. Taller Garay, servicios de mecánica, electricidad, inyección, escaneo, lustrado, chapa y pintura con maquinarias de alta tecnología. Personal calificado y permanentemente capacitado. Te esperamos en Avenida Garay, 4344, Ciudad de Buenos Aires. El Encuentro Asador Criollo, ubicado en el camino de acceso a Villa Gesell. Ambiente familiar, servicio de calidad, salón amplio y cálido. Las mejores carnes y achuras argentinas, completa carta de vinos. Los invito a este lugar para un buen encuentro. No dejes pasar de largo lo que te hace bien. En Mar de las Pampas, Cabañas Lemú te espera todo el año con todas las medidas de seguridad e higiene que requiere la situación actual. Haz tu reserva telefónicamente o en nuestra web. Cabañas Lemú, 100% naturaleza. Bueno, Jorge, antes que nada, un saludo. Nos conocemos hace ya mucho tiempo y yo siempre destaco la tarea que tú realizas en la televisión. Muchísimas gracias, amigas, amigos de toda la República Argentina. Soy por naturaleza optimista, porque tuve, como digo siempre, el gusto, el placer de haber nacido en esta tierra bendita, nuestra de los argentinos. Vamos a salir, si Dios quiere, claro que sí. Apelando, eso espero, a la inteligencia y al corazón de cada uno de los que hemos nacido en esta tierra bendita. Y de los extranjeros que la habitan, ¿eh? Acá no hay extranjero, todos somos argentinos. Quiero que escuchen esto y que lo graben, porque una periodista del ala, diríamos, de derecha, si ustedes quieren, cercana al macrismo, fue mujer del vicegobernador de la Ciudad de Buenos Aires, le hace una nota a un diputado siniestro llamado Amadeo, que es importante que ustedes la escuchen, porque los que todavía no se han dado cuenta verán que estamos sometidos por un gran sector de una prensa maldita. Atención, país. ¿Estaba bien conseguir 1% de contagios haciéndole lo que le hacían a las mujeres? ¿A qué mujeres? Ventiladores... ¿Vos sabés que se terminó descubriendo que a las tres supuestas embarazadas les pagaron? Digo, a ver, Eduardo... ¿Cómo le pagaron? Sí. Está bien lo que... A ver, hay una investigación judicial, Eduardo. Escuché lo que te voy a decir. Estuvieron hablando durante... Yo no, porque no me voy a subir a pelotudeces. Pero estuvieron hablando, digamos, sobre tres supuestas embarazadas que les habían robado los pibes y nunca existió. Es una barbaridad que haga política de esa manera. Yo no lo vi. Ahora, la brutalidad... Bueno, pero es una
barbaridad. Ahora, está bien, pero Eduardo, vos dijiste, una barbaridad. Vos, Nancy, estuviste en gobiernos. Vos, nosotros en todo el país damos estas peleas cotidianamente. El tema de cerrar o no cerrar las escuelas. Están cerradas las escuelas en Francia, Eduardo. En Francia no hay colegio. Pero mirá, en Uruguay el año pasado. Pero el año pasado, este año sí, ahora están cerradas. ¿Me entendés? Chile, que lo ponemos como ejemplo. Chile, en este momento, Chile está, digamos yo, ejemplo de vacunación, ¿me entendés? Y ejemplo de cantidad de gente dentro, porque están en fase 1. Esto es lo que está pasando alrededor. Uruguay, que nos la pasamos felicitando al presidente uruguayo, ¿está claro? Tiene a los pibes dentro. No están yendo al colegio. Los suspendieron. Ayer hubo fue el país, digamos, por cada 100 de más contagio en el mundo. Hoy creo que somos nosotros. En este punto estamos. Sí, estamos en este punto, pero además tenemos de los peores niveles de vacunación del mundo. Otra mentira, García, Eduardo. Y por haber hecho negociaciones oscuras, Eduardo, con laboratorios, Eduardo, de todo tipo. Es el número 21 en el mundo en nivel de vacunación la Argentina en un mundo de 400 países. Ponele que de este lado estén 80, somos 20. También es mentira. Somos 21 en el mundo, no, Eduardo, agarrá las... No te lo puedo discutir en este momento porque no tengo la cifra. Pero el problema es ahora, este, si Eduardo, con, te insisto, pido Uruguay, por favor, ¿sabes qué es lo que pido yo, por favor? Que empiecen a leer estadísticas y cosas, porque la verdad, se la pasan leyendo Clarín y se mienten entre ustedes mismos también. La verdad, sos un tipo inteligente, no vale la pena, ¿me entendés lo que te digo? Que yo te tenga que demostrar al aire, ¿me entendés? Que, digamos, bueno, que hay cosas que no termina de saber. Y me decís, el peor nivel de vacunación. Y no es así. Lo han escuchado. Seguramente reflexionan sobre lo que escucharon. Cada uno de ustedes tendrá una opinión en ese sentido. Como las declaraciones de este señor Amadeo, hay muchísimas del partido opositor que debiera ser muy importante para los argentinos, porque para aquellos que lo han votado y tal vez lo sigan votando, deberían prepararse con alta moral, por sobre todas las cosas, si pretenden regir nuevamente los destinos de la patria. Hasta la semana que viene, si Dios así lo permite.